Supongo que siempre será un momento oportuno para hacer un planteamiento de supresión de un privilegio. Pero probablemente no haya momento más oportuno o más oportunista que este, sea el privilegio real o ficticio. Y yo me alegro de algunas de las intervenciones, bueno, en este caso porque soy el último en intervenir y he tenido la posibilidad de escuchar las intervenciones anteriores, que han sido lo suficientemente precisas en algunos casos para tratar de llamar a las cosas por su nombre. Cuando se está en un momento político y social como este, hablar de supresión de privilegios tiene una enorme aceptación. Pero nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de evitar confundir la oportunidad con el oportunismo. Y tenemos la obligación de contribuir a explicar las cosas. Y eso es lo que podemos hacer hoy desde aquí. Si no hablamos de privilegios y hablamos de prerrogativas, debemos explicar el contenido de las mismas. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Por qué hay prerrogativas a la función, al trabajo del parlamentario? ¿Por qué existen? ¿Cómo se llaman y qué contenido tienen? Se trata de la inviolabilidad, se trata de la inmunidad y se trata del aforamiento. Y tienen que ver con la especial dedicación de los parlamentos y tienen que ver con la garantía de la independencia de los parlamentos. Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la inviolabilidad? ¿De qué se trata? ¿Qué es la inmunidad? ¿De qué se trata? Pues es una buena ocasión para decirle a quienes nos escuchan de qué se trata, de qué estamos hablando, si de un privilegio, de una prerrogativa o de una protección. Y estamos hablando de una prerrogativa que tienen que tener los parlamentarios, que se ha conformado históricamente y que tiene que ver su conformación con las sentencias, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con la historia. Y tiene que ver también con el acceso de las clases populares a la representación política en cámaras como esta. Y es una protección para esa actividad. Porque si a uno no lo pueden responsabilizar de lo que dice en la tribuna o de lo que vota, ni en el momento que lo dice, ni cuando deje de hacerlo, esa protección es necesaria. Y eso es la inviolabilidad. La protección por lo que dice y por lo que vota un parlamentario para garantizar la independencia de la Cámara. Eso no debe de ser suprimido. Si se trata de la inmunidad, se trata de que a un parlamentario no lo pudieran detener cuando tenía que ir a votar si no es en flagrante delito, porque podía haber una intervención de un poder que evitara que un parlamentario que representa una posición política mayoritaria o minoritaria pudiera expresarla en la Cámara por la intervención de otro poder. Por eso tenía que ser inmune, por eso necesitaba que solo se pudiera intervenir contra ese parlamentario en flagrante delito. No se trata de un derecho que tiene distinto del resto de los ciudadanos, se trata de proteger su actividad. Es, como dice el Tribunal Constitucional, un derecho espejo en función de la actividad que realiza. Otra cosa es el aforamiento, porque de todas formas estamos hablando de una inmunidad, semi-inmunidad, porque los parlamentarios regionales, que es nuestro caso, no tenemos esa inmunidad que tienen los parlamentarios en las Cortes Generales de no poder ser procesados sin la autorización de la Cámara. Aquí sí se puede. De manera que estamos hablando de la protección de la actividad. Y otra cosa es el aforamiento, que en este momento ya no constituye una prerrogativa sino un inconveniente, porque le impide, en este caso al parlamentario, la posibilidad de tener una segunda instancia. De manera que, dichas las cosas así, podemos estar en condiciones de hablar a los ciudadanos con claridad acerca del contenido de esos términos, para que no haya equívocos. ¿Qué significa inviolabilidad? ¿Qué significa inmunidad? ¿Y qué significa aforamiento? Y tenemos la obligación y la responsabilidad de que lo entiendan. Y solo lo pueden entender si lo explicamos correctamente. Si hablamos claro, si se lo decimos y tratamos de defender no solo nuestra actividad, sino aquella
que está reservada para los que eligen los ciudadanos, independientemente de su condición social, política y económica, para que realmente puedan ser independientes en el ejercicio de su labor parlamentaria. Y eso se ha conformado históricamente, ya no solo desde la Revolución Francesa o desde la Revolución de los Estados Unidos y de su Constitución. Es el triunfo de la democracia y la posibilidad de que a las cámaras de representación accedan las clases populares, para que estén protegidas de otros poderes. Pero, sin embargo, lo que se plantea aquí, a pesar de su enorme contenido oportunista, no lo digo en el sentido peyorativo, sino que va un poco más allá del sentido de la oportunidad, es si hubiera una eventual discusión del Estatuto de Autonomía, ¿podríamos discutir acerca del contenido de estos conceptos? Creo que sí, que podríamos hablar de ello, limitarlo, así lo ha expresado Izquierda Unida y me parece razonable. Podríamos hacerlo. Ustedes también han dicho que sí podemos hacerlo. ¿Podemos también trasladar a las Cortes Generales o al Gobierno de España la posibilidad de que revise o modifique el concepto en su ámbito de competencias del aforamiento que está siendo cuestionado, que todos hemos llegado a la conclusión de que es conveniente modificar? Pues, ¿por qué no? Una vez que ha matizado y acepto, en este caso, la discusión en los términos que ha planteado el portavoz de UPyD, que dice que ya no incluye ni la inmunidad ni la inviolabilidad. Y en ese caso estoy haciendo mi intervención, porque efectivamente, si él considera que efectivamente es un error y que retira esa discusión acerca de esos dos términos, ¿por qué no vamos a discutir de lo inconveniente que resulta hoy día el concepto de aforamiento? Inconveniente respecto a la desigualdad frente a los ciudadanos e incluso respecto a los inconvenientes que traslada a los propios diputados. Pues, por lo tanto, si eso es así y si modifica usted esa circunstancia, estamos de acuerdo en plantearnos esta discusión. Cuando llegue el momento oportuno, evidentemente, que es lo que dice la iniciativa, cuando llegue el momento oportuno, aquí estaremos para discutirlo, en los términos que hemos expresado desde esta tribuna.